¿Por qué es que un hombre teniendo una buena, excelente esposa, alguien que lo ha cuidado, que ha suplido sus necesidades, que ha estado a su lado por todo, por qué es que esos hombres buscan una infidelidad, buscan un amante? Hoy quiero tratar de ayudar a las mujeres a entender lo que los hombres infieles piensan. Lo primero que te quiero decir es que él no está haciendo algo malo en sus ojos. Él está viviendo bajo una mentira y él no ve nada malo con lo que él está haciendo y el dolor que a ti te está causando. Hay un proverbio que dice que la necedad está ligada en el corazón. Y así es como él se encuentra. Él está viviendo en su propio mundo torcido, no real y de fantasía. Él está haciendo lo que le trae placer a él, porque él es un egoísta y él se ama más a sí mismo porque él no ama a las dos mujeres que ahorita tiene, a su esposa y la amante. A él solo le importa traerse placer a él mismo. Él no comprende lo que es el verdadero amor. El verdadero amor da su vida por otra persona. No le causa el sufrimiento que él te está causando. En sí, él es un hombre muy, muy, muy inmaduro. Por tan maduro que él hable que él es y que tan macho que él es, porque el próximo problema es eso. Es la cultura que tenemos en nuestra sociedad hispana de machismo, que entre más mujeres, más hombres somos. Y la verdad es que eso es una mentira. En sí, ser un hombre es ser hombre de tu palabra. Y si le diste tu palabra a una mujer, debes cumplir con ella. La próxima razón que hombres son infieles es porque no están satisfechos con su vida íntima. Dicen que la esposa no les trae placer. La verdad a raíz de ese problema es que el día de hoy, a través de la televisión, los celulares, los hombres empiezan a codiciar, muchos están mirando pornografía el día de hoy y tienen una expectativa de la vida íntima que es una mentira, que no es realista. Y esas expectativas que él tiene son debidos a las consecuencias de pecado, de codiciar el cuerpo de otra mujer. La otra razón que un hombre puede tener una buena mujer y serle infiel es porque la amante acepta tener un hombre casado. Y a ustedes mujeres que son las amantes el día de hoy, déjame decirte que una de las injusticias más grandes que puedes hacer es quitarle un esposo a una mujer que ya le pertenecía. Y también recuerda lo siguiente, si no cumplió con su palabra con ella, ¿qué te hace pensar a ti que va a cumplir con su palabra contigo? El hombre que no tiene palabra con una mujer, jamás tendrá palabra con otra mujer. Y a ustedes hombres que andan con un amante, déjame decirte el día de hoy que es posible tener placer temporal con esa mujer, pero nunca tendrás verdadero gozo, porque vas a vivir una vida muy vacía. Un día tus hijos van a ver el dolor que tú le causaste a la madre de ellos y ni ellos te respetarán. Por favor, compartan este video para bendecir a alguien más.